¿Cómo están, amigos? Excelente día, tarde, noche, madrugada, a la hora que ustedes lo vean. Bienvenidos a la radio de información digital. Soy su amigo Miguel Quintana, el troll. Vamos a hablar de un súper temazo, súper temazo. Pero antes, como siempre, les pido si le pueden dar like al video, si les gusta. Si no les gusta, denle dislike, pero ya terminando, terminando. Suscríbase al canal. Mire, no cobramos, aquí no cobramos. Denle click a la campanita. Y eh, bueno, vamos a hablar de este tema, el señor de las ligas salió embarrado y wow, wow, que ha sido una bomba. Primero, algo que hay que aclarar. Esta nota periodística es el esfuerzo de todos los organismos aquellos descentralizados del poder que tienen interés de buscar la verdad. Y se esfuerzan para hacerlo, jugándose la vida. O sea, no es una investigación que nos dio a conocer la Unidad de Inteligencia Financiera. No, no, no. Sí es cierto que andan ahí operando eh, el, el, las autoridades para desmantelar esta red que ha sido muy, muy eh, ventilada y denunciada allá en, en, en Quintana Roo, en general. Pero esta investigacioncita ya lo verá usted. Voy a leerles la nota, si me lo permiten. Vinculan a René Bejarano con la mafia rumana que operaba en Quintana Roo. El artículo señala que Bejarano como uno de los principales vínculos entre el tiburón y las autoridades incluso, también se le acusa de operar a nombre del presidente López Obrador. No no ¿En serio? No. Nah. No, ese señor, re buena gente, no hace eso. Pero ¿por qué piensan así de él? Si sí es tan buena gente el señor. Bueno, pues el profe, el profe, y mejor conocido como el señor de las ligas, salió embarradísimo. El gabinete de seguridad del gobierno federal detectó una red de políticos del Partido Verde Ecologista del PRI, del PRD, de PT y Morena, así como funcionarios de la Fiscalía de Quintana Roo, que presuntamente protegen y colaboran con la mafia rumana liderada por Florian Tudor, el tiburón dedicada a clonar tarjetas bancarias de turistas al tráfico de personas para explotación sexual y a la extorsión de comerciantes. Información de inteligencia obtenida por Milenio apunta que en esta red de protección estaban los exgobernadores priistas de Quintana Roo, Félix Arturo González Canto y, Robert, y Roberto Borge, así como eh, a diputados del Partido Verde, exalcaldes priistas y perredistas de la entidad, incluyendo a Benito Juárez, cuya cabecera municipal es Cancún. También operadores y militantes de Morena y del Partido del Trabajo estaban involucrados en esta red que se está señalando. En un documento presentado en octubre del 2020 en el Gabinete de Seguridad, destaca el líder del Movimiento Nacional por la Esperanza. Ah, así se llama, es que hace rato me confundí. Ok, ok, sí. La periodista que cuestionó a Lili Telles trabaja con René Bejarano. Por eso se llama Movimiento Nacional por la Esperanza. Ok. Muy bien, muy bien. No, no le entendía. No, más bien no me acordaba que así se llama su organización. Y ese logo que tiene, por cierto, detrás Bejarano. Es eso. Exdiputado local en Ciudad de México, René Bejarano, ubicado por los servicios de inteligencia como uno de los principales vínculos de Tudor. Ay, la lavadera, a su meche. Pero dijera Sánchez, Sánchez Corderito tienen derecho a la presunción de inocencia y un juicio justo. <laughs> se señala que a través de varios colaboradores, Bejarano usó a Morena e incluso actuó en nombre del presidente López Obrador para estafar a ciudadanos y empresarios de Cancún, según el documento que se presenta, de acuerdo con un mapa confidencial de vínculos y colaboradores presentado el 29 de octubre en la reunión del gabinete de seguridad, el tiburón, conocido así a este jefe rumano de la mafia rumana de Quintana Roo, también conocido, también, también conocido como Rechu, logró tejer en 14 estados una red de funcionarios y empresas fantasmas que según información del FBI y la DEA, permitieron operar en al menos 15 países. El centro de, su, de sus operaciones es Cancún. La presencia de políticos de todos los partidos sobresale en la red de contactos de este jefe rumano del partido de trabajo y Morena se identificó a José Luis Jonathan John Mendoza, aspirante a diputado local de Quintana Roo por Morena e hijo de José Luis John Cruz, a quien las autoridades vinculan con... Eh, tráfico de indocumentados cubanos y pareja sentimental de Silvia Susana González Franco, quien trabajó en la Procuraduría General de la República del 2006 al 2011. En la lista de conexiones es notaria la presencia de políticos emanados del Partido Verde Ecologista de México. Por ejemplo, se incluyen a José, José de la Peña Ruiz de Chávez, actual diputado en Quintana Roo por el Partido Verde Ecologista. Señalado por tráfico de influencias. A Laura Alín Fernández Peña, presidente municipal de Puerto Morelos, por el verde. Bueno, estos del verde están saliendo más embarrados. A su mecha, eh. Asimismo, al menos dos expresidentes municipales de Cancún, eh, quienes también están en la mira de las autoridades federales. Es el caso del expresidente de Benito Juárez y diputado federal de, por Quintana Roo, Roberto Estrada Barba de la Alianza Verde Ecologista de México y Nueva Alianza. Eh, además del de expresidente municipal Greg Sánchez, eh, quien gobernó de entre 2018 y 2010. Y de acuerdo con el informe al que tuvo acceso Milenio, es acusado por el gobierno de Argentina de presuntos delitos de lavado de dinero y evasión fiscal, por la compra en efectivo de un predio campestre cerca de Buenos Aires, valuado en 2 millones de dólares. El expresidente de inteligencia, perdón, qué idiotes. es que saben que me estoy distraído mi perra, está ladrando muchísimo, pero bueno, perdón, 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 de verdad me, me, me distrajo horrible. El expediente de inteligencia cuenta con datos proporcionados por la DEA, que advirtió al gobierno mexicano que el inicio de operaciones de las células rumanas. Data desde el sexenio de Félix Arturo González Canto, gobernador de Quintana Roo entre, entre el 2005 y el 2011, quien colaboró para el establecimiento de estos grupos delictivos. El exgobernador priista fue investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda por eh, la lavandería que puso en su casa y por el enriquecimiento ilícito durante su gestión. La auditoría detectó un desvío de fondos por más de 20 millones de pesos de aquel entonces. Después Roberto Borges, el exgobernador, ya preso, por cierto, dio protección a Tudor para que continuaran sus operaciones. Bueno, ese exgobernador sí se despachó con todo. ¿eh? El contubernio policiaco. A la par de las conexiones políticas, el Gabinete de Seguridad tiene documentada la existencia de un aparato de funcionarios de la Fiscalía Quintanarruense. Y policías locales que ayudaron en la protección de este jefe jefe rumano entre estos se encuentran Pablo Mauricio Amezcua eh, Dorador ex director de fiscalización de Quintana Roo quien también estuvo detenido en el 2019 en Miami por posesión de dólares en efectivo y sustancias prohibidas Amezcua confesó en Panamá que se dedicaba al lavado eh, con Inversión en desarrollo inmobiliario. Ande, pues. La DEA lo identifica como el encargado de conectar vía Cancún a Rumania. Y bueno, esta conexión era para el tráfico ilícito de sustancias prohibidas y la trata con fines de explotación. Sí, pues todas las muchachas que llegaban de Rumania se hicieron famosas las rumanas, se hicieron famosas las rumanitas. También Jesús Aiza Kaluf, eh, el sirio quien fue subdirector de operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública en Veracruz y secretario de Seguridad Pública en Benito Juárez, Quintana Roo, en el 2014. Actualmente, conforme a las investigaciones de inteligencia del Gabinete de Seguridad, es accionista de tres empresas y abogado ante la Fiscalía General de la República a favor de Tudor y Adrián Cosmin, su principal socio. A partir del 29 de octubre del 2020, el Gabinete de Seguridad acordó reforzar la investigación contra esta red con lo que se logró que la unidad de Hacienda congelara la semana pasada 79 cuentas en las que se encuentran las del rumano Florian Tudor y sus empresas y operadores financieros. Y bueno, y recordemos que hace unos días detuvieron en, en, ¿cómo se llama?, en el aeropuerto de Cancún, que hasta se molestó la embajada rumana, porque argumentó que era una eh, detención ilegal. Eh, se manejó en aquel momento que eran 100, no, son 150 eh, personas las que fueron de nacionalidad rumana eh, las que fueron detenidas. Venían muchas mujeres y eh, está cañón, está cañón la mafia. Muy, muy cañón. Salió embarrado en este documento. Falta ver la eh, veracidad de esta... De, estas, de estos señalamientos, el documento presentado en octubre del 2020 en el Gabinete de Seguridad destaca a René Bejarano, ubicado por los servicios de inteligencia como uno de los principales actores de este gobierno, o bueno, vinculados a este gobierno con esta red mafiosa que se estableció en 14 estados pero con sede en Cancún. Una gran mafia, bueno, una muy grande eh, organización que bueno, pues tiene operaciones internacionales que ha desfalcado millones de dólares y que ya los traían, ¿eh? porque además, miren, finalmente, esto es lo que más enoja. Si llegan a robar en el pueblito de Casa de la Fregada, el municipio más insignificante, pues no pasa nada. Si en el cajero ese clona, pues no pasa nada. Pero como a Cancún llegan miles, cientos de miles de turistas eh, cada, cada semana de procedencia eh, extranjera y principalmente de Estados Unidos. Digo, es una tradición que el americano venga al spring break a, a Cancún. O sea, ya es parte de su, de, de su experiencia de vida. No hay americano que no haya venido a Cancún. Bueno, no conocen México, nomás conocen Cancún. Creen que México se llama Cancún. Y este. Y, y ahora mm. imagínense la cantidad de tarjetas que fueron. Eh, maliciosamente clonadas y, y los estafaron y los robaron estando en Cancún, los movimientos son en Cancún y bla bla bla. Entonces, si, si gracias a eso es que se ha movilizado la investigación porque ha afectado a un público en donde en sus naciones sí hay un interés y le meten y movilizan y empiezan a mover a sus agencias o. O todo lo que tengan a su alcance para poder proteger a sus conciudadanos, porque en Cancún han sido víctimas de estos delitos. Qué gacho que, este, que solamente por eso es que logres tener un éxito como el que se dio. No tanto porque México sea muy brillante investigando estas cosas, perdón, perdón, pero ahí está. Bueno, aquí lo liberamos, que no el presidente todavía tiene el desba la desbachatez de decir en la mañanera, yo lo liberé. O sea, Obrador, si hubiera sido un acto de Obrador, fuera abrazos y no balazos, y se hubieran quedado callado toda la vida de haber sabido que está involucrado René Bejarano. Es obvio que esto no lo hizo el gobierno federal, si no, ni siquiera se hubieran mencionado a Bejarano. Es una filtración que se está dando a través de este video que vieron al inicio. De las organizaciones que están haciendo las labores de investigación que no están haciendo las autoridades. Sí, habla de que las autoridades federales están en la mesa de seguridad analizando. Sí, porque ya no les quedó otra, porque la DEA y el FBI, miren, han hecho una presión importantísima, pero además investigado. A pesar de que Obrador. Y ya no quiere agentes en México. Pero ¿saben quiénes son de verdad un dolor de cabeza? Los corporativos que contrata el banco para la recuperación de, estas, de estos fraudes. Eso sí son un dolor de cabeza. Y mueven todo, y mueven lana, y investigan, y parecen la fiscalía. La fiscalía de un país este, nórdico, porque la de México, ¿no? Pero... Sí, sí, toda esta movilidad, gracias a que las víctimas son de otra nacionalidad y en sus países se han preocupado y se han hecho las presiones y las investigaciones, pues es que cae a la mesa de seguridad nacional y ya no les queda de otra, ya no les queda de otra. ¿eh? Y entonces ahí ven a Santiago Nieto moviéndose, pero pues nomás decían lo de los humanos y lo de las tarjetas y no decían nada, o sea. ¿Ustedes cuándo escucharon que Santiago Nieto dijo que estaba Bejarano metido en esto? No, es gracias a que los organismos que están involucrados en la investigación del caso dijeron: ¡Ey! Hey, hey, ¡Diles la verdad! Y bueno, afortunadamente está saliendo a la luz. Vamos a ver en qué termina. Dijera Sánchez Cordero: tiene derecho, tiene derecho a negarlo y decir, no es cierto. Y lo va a hacer. Bueno, ya lo hizo. Pero. Ahí están los temas en la mesa y, y en una de esas, bueno, pues si sí, a Cienfuegos lo protegió López Obrador, dejará, no, sin duda, pero, pero vamos a ver, porque una vez más en México se podrán hacer de la vista gorda, pero fuera de las fronteras la justicia sigue avanzando y acechándolos. Vamos a ver en qué termina esto. Soy su amigo Miguel Quintana, un tema bastante interesante. Vamos a ver hasta dónde dan las investigaciones, qué más va resultando, cómo se tiran al piso por la maroma y cómo van a seguir negando todas estas porquerías a las que ya nos está acostumbrando la 4T. Dele like si le gustó y si no le gustó, pues no le dé. Suscríbase al canal, no se malito, suscríbase, suscríbase. Te le a la campanita, y yo los veo en un siguiente video y como siempre digo, usted tiene la última palabra. Vámonos.